Fruterías Ernesto, tres generaciones de fruteros llevando cada día las frutas y hortalizas más frescas de Málaga al mercado de Atarazanas. Y Aceites, la flor de Málaga, patrocinan este programa. Muy buenas tardes y bienvenidos, como siempre, a nuestra cita culinaria, gastronómica, todos los jueves, mesa y mantel. Y en este caso, nuestra mesa no es otra que la que nos dan las vistas de este Mediterráneo, de estos baños del Carmen. Y ya saben que a lo largo de esta semana, hasta llegar a la feria, les estamos acompañando desde este balneario, desde su restaurante y desde todo el compromiso, la dedicación y la buena entrega de las gentes que llevan a cabo todas las labores, tanto de mantenimiento, gastronómica, de servir a una Málaga y a un turista que viene a este lugar y a este enclave paradisíaco, como decíamos, conocido por todos los malagueños y que, por cierto, ahora ya se está reestructurando administrativamente para llegar a un acuerdo para que sea una zona jardinada, además de mantener la restauración, porque es importantísimo la restauración. Maestro Adolfo Jaime, muy buenas tardes. Buenas tardes televidentes todos. Bueno, como bien has dicho, para mantener el balneario gastronómicamente hay que hacer también un gran esfuerzo, el equipo que sea efectivo, el equipo que se entregue, y en estos momentos puedo tocar madera que tengo un buen equipo. Ahora mismo tengo un buen equipo. Esto va por racha y eso lo sabemos todos los profesionales, los que además nos que nos han preguntado, porque el otro día ya cuando hicimos el primer programa ya nos preguntaron, oye, ¿qué equipo más grande? Me he encontrado gente y me han dicho, oye, no sabía yo que el balneario tenía una tal cantidad de personas en sala, en cocina, en servicio. Cerca de 80 comensales, o sea, de profesionales tengo yo aquí, entre servicio técnico, administración, camarero, cocina, office de cristal. Yo creo que pasamos los 80 fácilmente, sí. Pero de los 80 tenemos también a nuestro chef de cámara, en este caso, como decías tú, Adolfo, mi mano derecha ahora enseñado y todo, que es rico todavía, sigue siendo rico. Juancar, este es auténtico. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Hoy va a hacer, Juanca, va a hacer un tartar de lubina salvaje. Como verás aquí, el material es, esta lubina pesaba 14 kilos. O sea, no hay vuelta de hoja porque se está viendo en el producto. Y tú decías, ¿no? El color. No engaña. Color, esto no engaña, hijo. Aparte de la textura y todo, pero una lubina natural, fresca. Esto es una joya. Lo ha preparado, Juan Carlos va a preparar ahora lo que es el tartar de lubina, sencillo, fácil, para que todas las personas que quieran hacerlo y las amas de casa, tenemos que hacer nosotros la cocina nuestra. Pero este tartar de lubina, ya esto es cocina oriental. Hace 30 años, ¿quién se iba a comer una lubina cruda? O sea, la cocina oriental ha entrado por los cuatro costados. Estando yo fuera, ya empezaba a apuntar y a despuntar la cocina oriental. Cuando nosotros tenemos una cocina espectacular, no tenemos que copiar. Pero el esnovismo, como todo en la vida, y la cocina ha sido de lo que más, ha sido una innovación constante. Es hoy, mañana, pasado, porque está uno pensando una cosa y ya está pensando otra. Hoy vamos a hacer, precisamente, después del tartar de lubina, prepáralo. Juanca, ponte a prepararlo. Ingredientes de este tartar. Cebollina blanca. Bueno, el tartar lo principal es buenos ingredientes y después todo muy cortadito. Sí. Finito. Cebolla blanca dulce. Pepinillo. Y ahí introducimos el encurtido. No metas toda la alcaparra, una cucharita. Sí. Es fundamental el toque de vinagre que le dan los encurtidos, tanto del pepinillo como del de la alcaparra, por para supuesto, todo tartar. Por supuesto. Porque, Adolfo, yo he comentado muchas veces con chef, con cocinero, que muchas veces la gente dice, es que a mí no me gusta la comida cruda, esto está macerado. Tiene una cocción, exacto, en frío, sí, pero una cocción que sí, macera. Sí. Tanto el vinagre, la lima que se le va a añadir después, crean una cocción y correcto, crean una maceración, con lo cual nuestro jamón serrano en pata negra auténtico es una maceración también, pero está en crudo también. Es una,
una curación espectacular. Claro. A eso no hay quien le gane. Bueno, eso es... Sí. A eso no hay quien le gane. Yo gracias. Que soy y, el es tonto de jamón. Y es nuestro. Le ha echado también la mostaza, echado... Mostaza la, antigua. Sí. La cebollita, pepinillo, alcaparra, la mostaza antigua y ahora le va a echar unas gotitas de lima, uh-huh. Unas gotitas nada más. La lima que tiene un punto más dulce que el limón. Correcto, que el limón. Por sí. Sigue teniendo, manteniendo sí. Esa acidez, sí. Pero un puntito por debajo de la, del y limón. Y ahora le introduce la lubina que la está lubina. Cortadita a tacos. Por cierto, la mostaza, ¿qué diferencia hay entre mostaza antigua y mostaza de Dijon? O prácticamente no hay ninguna, solo la sí. Nomenclatura. No. Hay una diferencia enorme. Pero no tiene nada en que ver. Los granos que se utilizan. En el sabor, en la textura, todo. No tiene nada que ver una mostaza con otra. Ahora va a rellenar el aro. Muy sencillo, como en todos lados, lo hacen. Y Adolfo, ¿cómo han cambiado? Y tú de eso tienes buena muestra con tantos años de experiencia porque empezaste... El plato ya no solo tenía que saber, gustar y hacerlo bien, sino también tenía que tener una presentación. Y lo digo porque la inclusión del aro en las presentaciones ahora ya es un habitual. Pero antes la presentación prácticamente no se hacía sin el aro ni nada. Esto lo vi yo por primera vez en Cannes, en el Oasis de Louis Othier, 3 estrellas Michelin. Y lo tomábamos como una tontería y esto se ha difundido, vamos, una barbaridad. Vamos a separar para que se vea en cámara, ahí está. Y esto lo ha echado ahora unos puntitos de mayonesa. Y nosotros lo echamos un poquito más para allá. Ajá. De albahaca. ¿Cómo se realiza? Okay, una mayonesa normal y se le añaden las hojas de albahaca. Y ponle ahora ese puntito arriba y ahí queda. Ahí queda. Hebras de Chile. Muy sencillo, fácil. Hemos hecho la albahaca, la hemos escaldado, la hemos sacado en agua y hielo, la hemos escurrido y la hemos en una batidora, la hemos metido con aceite de girasol. Nada más. Y después, una vez hecho el aceite de albahaca, le hemos echado unas gotitas a una mayonesa para que tenga esta textura. Uh-huh. Porque advertimos, como siempre, nos gusta explicarlo. El escaldado es agua hirviendo, echar la vaca y prácticamente igual cuando hacemos entrar el aceite y, perejil, y salir. Para que mantenga el color. Y después al hielo para que no, se pierda la cocción. Exacto. Se rompa sí. Y mantiene un verde precioso, el suyo. Uh-huh. Porque si lo echamos directamente a las 24 horas empieza a oxidarse. Tanto el perejil como la albahaca, cualquier hierba de esta, se oxida rápidamente. Y esto es el tartar de lubina. Además es novedoso porque cuando hablamos de tartar siempre estamos hablando de ternera, el stick tartar, se meten otros elementos, pero de lubina o el tartar de pescado no suele ser tan habitual en las cartas. Nosotros aquí tenemos el tartar de salmón, que es el rey por antonomasia en la casa. ¿Pero en el salmón ahumado o en...? No, salmón fresco salmón marinado. Salmón fresco marinado. O sea, lo marinamos en sal y azúcar y en eldo, nada más. Uh-huh. Y después lo sacamos, lo envolvemos y lo congelamos, cuidado. Todos estos pescados antes tienen que estar congelados. Eso es una parte importante. Además, ahora sanidad lo obliga, ¿no? Obligatoriamente, igual que el atún. Nosotros tenemos un tartar de atún espectacular, buenísimo. Como yo siempre digo, el anisaki, el bichito, no vea la que está dando. Pero nosotros tenemos mucho cuidado. La cadena de frío, eso es respetuoso 100% y hay que mantenerlo. Y a mí me duele la boca, la cadena de frío, este pescado, esto. Claro, sobre todo, y después las mayonesas. Mira, todos los problemas que siempre han existido. Es muy sencillo. Pero está exquisito. Está exquisito. Este está dentro también de la carta. Este está dentro de la carta. Habitual. Sí. Y las croquetas de gazpacho que vamos a hacer a continuación. Sí, que no están olviden, dentro. No nos están hemos dentro olvidado. De la carta. Pero mira qué cosa. Esta cabeza de este hombre ya mayor. Cómo estoy viendo
pero yo me baso en mi cocina. Yo que me he tirado tantos años fuera, he trabajado tanto a la mantequilla, que a veces estoy un poquito amanerado en la cocina francesa, pero el aceite de oliva nuestro, eso va por delante, porque eso es una maravilla. El próximo jueves te voy a hacer un plato que me vino a la cabeza, pero vamos, así, los voy a hacer. Como se vende tanto el callo en la feria, bueno, vamos a hacer un gazpachuelo de callo. ¿Gazpachuelo de callos? Nuestro propio. Vamos a cultivar, vamos a lanzar la cocina nuestra y vamos a hacer cosas nuestras. Yo soy un enamorado de mi tierra 100%. Y yo le inculco esto a la juventud para que hagan estos platos que son tan nuestros, que me gustan más que todos estos platos. Porque hay clientes que me dicen, Adolfo, yo no me como un tataki ni muerto. Está muy bueno el atún. Tataki de atún. Yo eso no me lo como ni muerto. Y nosotros hacemos, para que salga el atún un poquito ya, un poquito más hecho, hacemos un tataki de atún en escabeche. O sea, más macerado, claro. Ya, vamos buscando un poquito ya lo que es otro esnovismo, ¿no? Porque la cocina, como hemos estado hablando antes, la cocina tiene una evolución de hoy a mañana. Y gracias a las maquinarias y a los grandes chefs que tenemos en España, que son los que no han encumbrado a los demás, y vamos todos a una. Y esto es, yo para mí, ahora mismo Málaga y Andalucía entera, tenemos unos grandes profesionales y una gente muy involucrada en la gastronomía. Hablabas tú de esa adicción hacia la mantequilla por tu relación con Francia y con la cocina, sí, francesa. Conocí a un italiano que decía, la mantequilla para los franceses, nosotros los del Mediterráneo, de este lado, bueno, el aceite. Bueno, los franceses tienen la parte del sur de Francia, tienen una cocina espectacular y lleva mantequilla y todo, pero nosotros es el aceite de oliva. Y sobre eso yo no lo cambio por nada. Y yo respeto la cocina francesa 100% porque es una cocina impresionante. Esa es la madre quizás de las cocinas mundiales. Aunque digan la cocina japonesa, la cocina oriental, es muy buena también, espectacular, muy novedosa para nosotros, pero la cocina francesa es apaga y vámonos. Nosotros en España tenemos una cocina media insuperable. Dato para el tartar que hemos hecho. Has dicho que la mayonesa con aceite de girasol. Porque en este caso, ya sabes que cuando se hace el gazpachuelo o se hace la ensaladilla rusa, que ahora está cogiendo tanto protagonismo, se le suele o mitad y mitad, o para darle un toque mucho más. Para la ensalada rusa nosotros hacemos la mayonesa con aceite de oliva. Uh-huh. Pero no el virgen, sino el suave. Y lo para que antes era el 04, que se le decía siempre. Exactamente. Ese es la mayonesa que usamos nosotros para la mayonesa. Y para el gazpachuelo exactamente igual. ¿Cómo sale con el gazpachuelo? Eso es. Además que le da un puntito, el amarillento ese que le da el aceite de oliva, que no le da el de girasol, para la mayonesa queda espectacular. Y después siempre se recubre con una capa de mayonesa al principio. Eso no se hacía tampoco antes. No. Al final, ahora, una vez presentada, se le da una capita de mayonesa por encima y ya se le añade lo que sea. Pues vamos a hacer recopilación para pasar ahora y darnos nuestra huertecita por Málaga. ¿Qué has puesto? De los elementos, Juanca, que se han utilizado. Cebollita blanca. Cebollita. Alcaparra. Pepinillo. Los pepinillos en vinagre. Zumo de lima. Uh-huh. Mostaza, mayonesa. Mostaza, mayonesa. Y los hilitos de chile. Todo ello conjuntado. Y la lubina. La lubina salvaje. Y la lubina salvaje de 14 kilos. Tiene otro sabor diferente que la lubina. Tienen que comprar 14 kilos para hacer tartas de lubina. Con que compren una lubina pequeñita. Pero en este caso, la que este restaurante y este Carmen ha cogido, pues una de primerísima calidad. Que tenía 14 kilos, ya no tiene, cada vez le quedan menos, ¿no? Sale muchísimo. Estos son platos que salen muchísimo. Todo unido, macerado, que realizando como unificando todos los elementos hasta conseguir
la textura que vemos, y después también verán cómo hay una decoración en torno a una mayonesa de albahaca, que se ha realizado, como decía Adolfo. La albahaca la hemos echado en el agua hirviendo, la hemos sacado en agua y hielo, y escurrida la hemos puesto en la batidora con aceite de girasol. Y punto. Bien batida, bien batida. Le da la textura que se quiere. Nada más. Se decora y eso está prácticamente, no, y sin prácticamente, para meter el tenedor, para comérselo. Pruébalo. Con total de esto. Ahí lo tienes. Hoy lo vamos a probar, ¿eh? Hoy lo vamos a probar, que después decís que no pruebo nada y hoy voy a probarlo. Voy a probar otro poquillo, ¿sabes? Eres un máquina. Sí, sí. Ale, está muy bueno. Oh, espectacular, ¿eh? Madre mía. Bueno, pues yo creo que me voy a quedar aquí contigo. Y yo contigo. Nos vamos a ver esto porque ahora lo que teníamos preparado, prometido durante todo el día. Vamos de la semana pasada. Las croquetas de gazpacho. Nos vamos ahí porque a mí, bueno, con esto ya, esto cuando volvamos me parece que no va a estar. Te lo digo yo, pero vamos a darnos una vueltecita, pero no olviden que les prometimos, Adolfo, y aquí nuestro chef principal, les prometimos esas croquetas de gazpachuelo, que era una cosa novedosa que yo no había escuchado antes y que ahora nos van a dar el truco y Adolfo nos va a explicar cómo se realizan y van a ver por primera vez en nuestra mesa y mantel cómo hemos llegado a ese punto de la elaboración de las mismas, cuáles son los trucos, porque decíamos la semana pasada, Adolfo no se queda nada para sí, Adolfo lo explica todo, lo da todo y no se va a ir con nada que no quede porque le gusta enseñar, que se aprenda. La base principal para que una cocina funcione, eso lo saben todos los colegas, es que todas las recetas, absolutamente todas, vayan explicadas y cómo va montado hasta la última gota que se monte en el plato, porque al mismo tiempo que ellos van aprendiendo, la cocina sale más fluida, con más técnica y mejor para todo, para los que estamos dentro y para los que van a recibir los camareros, uh-huh, el servicio. Esto es un equipo y el que lo dude está equivocado. Pues con este fondo que tenemos siempre, de este Mediterráneo, con el señor Rico y con el señor Adolfo vamos a volver, porque nos vamos a ir, vamos a dar nuestra vueltecita gastronómica también por los anuncios, volvemos a estos baños del Carmen y volvemos con esas croquetas de gazpachuelo, pero nosotros nos quedamos con el Mediterráneo, con los baños del Carmen y con este tartar de lubina, que cuando vengan no prometemos que esté. Como hicieran antes que él, tres generaciones de su familia, Ernesto se levanta cada día a las 3 de la mañana para ser de los primeros en comprar las frutas y las hortalizas más frescas. Un esfuerzo que sirve para llevar los mejores productos de la tierra a todos los malagueños. A todos, porque Ernesto tiene dos puestos en el mercado de Atarazanas. En uno combina buena calidad con precios asequibles a cualquier bolsillo y en el otro ofrece productos de auténtico gourmet a importes razonables. Y por si fuera poco, también reparte a domicilio. Fruterías Ernesto, donde todos podemos disfrutar la recompensa de su esfuerzo. La flor de Málaga es sabor, es gastronomía, es aroma. La flor de Málaga es tradición, es calidad, es pureza, es Málaga. Visite nuestra página web aceitesmálaga.com. No soy ningún héroe ni merecedor de que mi historia perviva en el tiempo. Mas si de algo no me arrepiento, es de ser quien soy, de vivir lo que viví y de llamarme Lázaro, Lázaro de Tormes. Clásicos en verano de Pata Teatro, en el patio del Colegio Prácticas número 1, Plaza de la Constitución, del 1 de julio al 3 de agosto. Compra ya tu entrada. ¿Necesitas trabajar? Nos encontramos en pleno proceso de expansión y necesitamos personal para cubrir diversos puestos.
Envía tu currículum a infoempleoptv@ptvtelecom.com o llama al 1650. ¿Quieres llevarte uno de estos fantásticos regalos completamente gratis? Si eres cliente de PTV y nos presentas un amigo con el plan Amistad, ambos os lleváis un regalo. ¡Elige el tuyo! No hay quinto malo. Disfruta de un regalo especial con tu quinto amigo. Plan Amistad de PTV. La amistad no se compra, se regala. Consulta las bases en planamistad.com o llama al 1650. PTV Telecom, de total confianza. Volvemos después de este paseito y de quedarnos petrificados con PTV, volvemos porque nos vamos a quedar petrificados de sabor, de sensaciones, de calidad, de gastronomía, de Baños del Carmen, de Adolfo Jaime y de nuestro chef, el más rico de los ricos, porque, como prometimos, croquetas de gazpachuelo. Sí. Y ahora estará todo el mundo. Desde la semana pasada me he encontrado ya personas por la calle, amigos y familiares, que me han preguntado, ¿y eso cómo se hace? Pues mira, vamos a hacer el gazpachuelo como normalmente se hace un gazpachuelo de patata. Casqueamos la patata, no cortada, casqueada. Que chasquee. El agua, una hojita de laurel, se cuece, se saca la hojita de laurel y ahí se echa el rape, los langostinos y después lo ligamos con las claras de huevo y la mayonesa de aceite de oliva, el suave. Uh-huh. Nada más. Hemos hecho ya el gazpachuelo, en vez de servirlo en el plato, ahora lo vamos a pasar en la batidora. Y lo vamos a dejar totalmente tamizado. Fino, fino, fino. Fino, fino. Lo ponemos en una placa con el papel film. Le juntamos un poquito, así con la mano, con un poquito de agua para que el film se quede pegado en la base donde vamos a meterlo. Puede ser plástico, lo que tengamos a la mano. Y ahora, para que salga bien, mira qué fácil, y vamos quitando el papel. Y Juan Carlos va a cortar como queramos darle la croqueta. Voy a acercarme, por eso estoy por aquí, ¿eh? No creáis que, para que podamos ver perfectamente cómo va a llegar el corte, y si mis compañeros no me dicen otra cosa, es que se ve bien ahora, ¿no? Hay que estar en todo, hay que estar en todo. Esta cocina es así, eso, dinámica, eso. Movida, nueva. Y ahí está el truco, Adolfo, uno de ellos. La congelación después de haber tamizado y cortado y hecho fino, fino el gazpachuelo. Y ahora boleamos la croqueta, lo pasamos por harina, huevo y pan rallado. Y volvemos a meterla en el congelador. Ese es como mínimo 6 horas. Uh-huh. Y antes de freírla, pásala por la harina, boleala normalmente, la volvemos a pasar por el huevo y el pan rallado. Ya no pasamos por harina, para darle una costra que sea fuerte. Porque después, como todo el mundo estará pensando, será totalmente líquido el interior. Claro. Pero no se saldrá por la doble cobertura que Exacto. le hemos dado. Correcto. Madre mía, Correcto. De mi vida. Pero, atención. Cuidado. Es, al echarla a la boca, va a caer el gazpachuelo. De modo que aquí hay que advertirle al comensal que si se la mete entera en la boca, se puede quemar. Se puede quemar. Achicharrar, como se dice aquí. Ten cuidado que te va a achicharrar. Exacto. Yo tengo la lengua que no me achicharra nunca, así que... Bueno, ya sabes que nuestro compañero Alejandro es un fiel seguidor del gazpachuelo. Métela. Y que está muy pendiente de todo lo que se hace en el día de hoy. Así que no os preocupéis en hacer más cantidades, que nosotros estamos dispuestos a la preparación, como siempre. Que la probamos para que no se os vaya ningún aspecto de la misma.
Nosotros nos movemos en una cocina, como decía, móvil, totalmente. Nos vamos moviendo, vamos haciendo y les estamos llevando unas croquetas de gazpachuelo que jamás habíamos visto nosotros. Y cuando Adolfo nos dijo el realizar esta receta nos pareció fantástico porque tiene el clásico plato caliente de Málaga junto con otros, pero el gazpachuelo es el clásico. Esa es la sopa. Y después la novedad de realizarla en unas croquetas. Y nosotros la servimos así. Ahí está, compañero. ¿Este plato va a entrar en la carta nuevo? No, después de esto, no te quepa la duda que todo el mundo va a venir aquí preguntando sobre las croquetas de gazpachuelo. ¿La podéis probar? Impresionante. Hombre, ahora quedaría muy feo que yo me moviera y le diera a mi compañero una croqueta de gazpachuelo. Pero se le están saltando dos lagrimones. No una, que lo dijimos la semana pasada, lleva dos semanas llorando con la croqueta de gazpachuelo. Boléala esa. Ponlas ahí delante y ahí está. Bueno, pero ahora, sencillo, esto es fácil. Bueno, sencillo, fácil. Yo creo que lo he una vez que hemos visto aquí cómo está. Se realiza. Aquí porque está. Si tú me lo dices antes, yo no doy a... Mi mente no da lo suficiente como para llegar a... Bueno, cómo no sé el líquido, el gazpachuelo bueno, líquido... La croqueta líquida por dentro se ha hecho de muchas formas. Claro, ¿eh? Pero el punto es la congelación y después el doble. Yo no conozco que rebozado. Se haya hecho de gazpachuelo. Yo no lo había escuchado nunca. Con lo cual, tampoco he escuchado nunca lo que decías para la semana que viene. De ¿vamos a hacer unos callos de gazpachuelo? Callos de gazpachuelo. Hay que estar atento. Aquí, Adolfo, toda la semana nos invita a la semana posterior. Vamos a hacer nuestra cocina. Vamos a fomentar nuestra cocina, que es riquísima, señores. Es espectacular. No tenemos que envidiarle a nadie. La cocina andaluza es pobre de fondo, pero de no una... imaginación inconmensurable. No hay quien nos llegue. No hay quien nos llegue porque es una cocina. Nosotros nos basamos en el pan, pero qué es platos de pan, qué porra. Bueno, qué soque. Lo de esto, ah, por cierto, que qué ajo blanco. No lo habíamos dicho antes que teníamos aquí a nuestro chef particular cocinando todas las recetas que hemos hecho, pero lo hemos microfonado para que no de para que pueda hablar. Que pueda explicarte de eso porque después parezco yo como en los muñecos, que repito yo las cosas desde todas y parezco que me has metido la mano por detrás. Con lo cual, pero decías que estará en carta, porque ahora tenéis las croquetas habituales, sí. La de jamón, la de bacalao, la de marisco y también la de boletus, lo tenemos. Tenemos 5 o 6 croquetas diferentes. Que el mundo de la croqueta es extensísimo y es otro de los que ha cogido auge y se han hecho de todas, pero no todas quedan, es decir, por tener variedad no significa que haya calidad y se han hecho muchas variaciones de croquetas de huevo frito, pero las que están buenas y son las que se mantienen en carta al final. Y esto yo creo que es una revolución total. Esperemos, pero que sea bueno. ¿Cómo llegaste tú a la conclusión de mezclar gazpachuelo, hacerlo croqueta? Pues... investigando y... No, sale, estas cosas salen y no sabes por qué. La cocina es arte y los que lo llevamos en la maza de la sangre y amamos la cocina, pues tenemos esos toques y esa intuición que a lo mejor llegamos. Otras veces nos pegamos un leñazo pero bien pegado bueno, y hay que ser todo... honrado y decir la verdad. No es todo el monte orégano. Muchas veces metemos la pata hasta el corvejón, pero... Ahí está, la cocina es un riesgo en un laboratorio. Nosotros recibimos la materia prima y nosotros la transformamos. Es un laboratorio puro y duro. Y en los restaurantes gastronómicos es donde más se manipula la mercancía, ¿no? Bueno, hemos visto que el toque de freidora ha sido mínimo. Ni 2 minutos prácticamente, simplemente para crear la costra. Y darle el tostado. Pruébala. Y espérate, que yo creo que sí que me voy a quemar. No, pruébala. Y están aquí todos atentos, digo, como la pruebe. Esto va por mi compañero Ale.
pero gazpachuelo total. Es que se deshace el gazpachuelo en la boca. Magnífica. Me voy a comer otra, Alex, para que no la coja después. Madre mía, Adolfo. Hoy me estoy poniendo yo. No he comido el mediodía, claro. Yo sabía que es que hoy iba a comer. Arráncale. En el de este. Porque aquí nos vamos a ponernos a hacer croquetas de estas de gazpachuelo y va a venir Málaga entera, entre el fresquito que tenemos ahora, porque hay que decirlo, hemos estado todos estos días con una temperatura muy diferente de la que 5 minutos más allá tenemos, que te vas al barrio La Victoria y la temperatura que ha estado haciendo aquí, este es una joya. Hasta de fresquito algunas que otra noche, como se dice, de Rebequita. Joya. Esto es una joya. Tenemos que fomentar en octubre, si Dios quiere, vamos a hacer unas jornadas del gazpachuelo y vamos a montar 10 o 12 diferentes gazpachuelos. Que lo probemos, que lo disfrutemos en nuestra cocina. Porque la diferencia en los gazpachuelos, evidentemente, la mayonesa es única. Es la base. La diferencia está en el fumé que hagamos. Exacto. Y en lo que le incluyamos a ese fumé, en el pescado. Exacto. Los sabores de marisco, de almeja, de ostras. El gazpachuelo de ostra y coliflor. Esa es una joya. En vez de papa, la coliflor. Vale. Y en vez de gamba, mejillón. No te voy a dar más recetas. No, yo estoy tomando nota de todo. Para octubre, si Dios quiere, sí. Para que disfrutemos todos los malagueños. Yo estoy tomando nota de todo, ¿eh? Para que disfrutemos. Esto lo voy a hacer. Todos los malagueños. Pero nuestra cocina siempre. Que no se nos olvide que tenemos una cocina extraordinaria. No tenemos que ir a ningún sitio. La cocina es cultura. Y el que viene de vacaciones, viene a disfrutar del sol y de la gastronomía nuestra, de lo nuestro. No viene a probar un lechazo, no viene a probar un paté de foie. No vienen a probar eso. Eso hay otros sitios también que lo... Vienen a probar nuestra cocina, lo nuestro, lo autóctono, el gazpachuelo, el gazpacho, el ajo blanco, la porra, el salmorejo. Esto es nuestro andaluz, nuestro, la pipirrana, todo esto, esto es cultura. Y si hablamos ya de los espetos, apaga y vamos. La semana que viene también, si Dios quiere, la semana que viene nos vamos a acercar hacia esa barquilla y les vamos a mostrar en directo un espetado en condiciones de sardina y de, bueno, es que ya el espeto clásico es de sardina, pero ahora es patrimonio. Es patrimonio, pero y el de calamar, e incluso el de gambones, es que ahora aquí ya... Es Miguel espeta el rodaballo, el calamar, la lubina, las gambas, lo que haga falta lo espeta Miguel, además es un espetero espectacular el tío. Le da un punto a la sardina. La sardina no tiene que estar pasada, tiene que estar sorollita, como yo le llamo. Que tenga con ese punto de sal. Y tiene que estar espectacular. Y tenemos ahora mismo una sardina nosotros, impresionante. La que le decimos nosotros es manolita. Exacto. Las pequeñitas esas que nos gustan. Sí, sí. Es que a los malagueños los... ¿Pero qué vamos a cambiar por eso, señores? Los pescados grandes no... Si no... tenemos una cocina sencilla, pero es que por donde lo cojamos es espectacular. Otro dato con respecto a las croquetas de gazpachuelo que has dicho tú, que yo no lo solía hacer, pero es interesante, una hojita de laurel al caldo del gazpachuelo. Cuando estamos cociendo la patata. No lo había hecho yo nunca, ni lo había visto. Sí. Una hojita de laurel. Sí. Nosotros usamos mucho el laurel, mucho, mucho. Mira ahora mismo qué diferencia hay de una croqueta que se ha boleado una sola vez. Claro, a la que se le ha dado dos veces. La tienes que comer rápidamente. Ahí ve la diferencia que hay. Aquí nosotros estamos jugando que se pueden romper las croquetas. Claro. Porque no tiene la suficiente capa de sostenibilidad. Claro, esa te la vas a tener que... Nos la vamos a tener que comer antes. Es lo que hay. Y no nos queda más. Cosa. La semana que viene... Ahora vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos hecho en el día de hoy. Pero la semana que viene estáis en atento, porque si la pasada hablábamos de estas croquetas de gazpachuelo, en esta estamos hablando de irnos a la barquilla y de espetar como Dios manda, marineramente. Y después también de este gazpachuelo, pero añadiéndole unos callos.
con lo cual eso estamos total, en feria, estamos a una semana de feria la que viene, con lo cual Adolfo Jaime nos va a adelantar la feria desde el Balneario del Carmen, desde este lugar emblemático, a través de unos callos, porque callos comemos todo el año, pero parece que es que somos muy masoquistas y en verano nos los comemos más, con la calor y todo, y nos da igual. Esto es Málaga la Bella. Y las berzas. Las berzas o las coles, pero las berzas son más nuestras, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es una especie de cole, pero las denominaciones van cambiando. Pero si no quieren perderse detalle, vengan al balneario y pidan un tartar de lubina, que ha sido toda una amalgama que está buenísimo. Puedo para dar octubre fe. Vamos a tener las croquetas de gazpachuelo y vamos a hacer unas jornadas del gazpachuelo para que todos los malagueños veamos y se les va a explicar cómo es el gazpachuelo que van a comer, ¿no? Para que sepan las personas que vengan, los comensales que vengan, lo que se van a llevar, explicado con unos libritos, unos folletitos que vamos a hacer, para que sepan las proporciones y cómo lo vamos a hacer. Esto es la cultura nuestra, no es otra cosa. Por cierto, yo no descubro nada, esto está todo descubierto. Adolfo, que el próximo lunes, el muchacho que hace el programa de Objetivo Málaga, que yo lo conozco mucho también, va a plantear, además de todas las actividades que se van a llevar a cabo en la feria, va a estar con esa empresa que gestiona y lleva el negocio de los baños del Carmen, y vamos a hablar de cuál es la situación, cuál es el acuerdo al que se ha llegado y se ha firmado precisamente en el lugar en el que nos encontramos con las distintas instituciones, y vamos a planificar cómo quedan los baños del Carmen después de esa concesión empresarial y después de este elemento en el que nos encontramos, que en 100 años prácticamente no ha sido tocado, con lo cual estén atentos. Pero mira, yo lo comparo esto con una mujer muy guapa. Este balneario es la mujer guapa que ya he dicho. Ahora la pintamos, la decentamos y la vestimos bien, entonces apaga y vámonos. Esto es un verger, como va a quedar, y va a ser el disfrute de todos los malagueños, los que vengan de fuera de Málaga, tanto de España, de Alemania, de Inglaterra, porque aquí es que los extranjeros vienen y se quedan maravillados de esta puesta de sol, de este paisaje, y cuando hay esas olas tan grandes, es que se pone, es que flipan. Y yo me pongo malo de decir que ahora las criaturas se tienen que poner las botas de agua y los cepillos como los bomberos para achicar agua. Y los extranjeros es que quiere que le pegue la ola en los pies y en la cara. Esto es el balneario. Además, yo creo que este año vamos a tener un verano un poquito largo. Dios lo quiera, porque los malagueños tienen que disfrutar de este rincón y de este sitio. Vivimos principalmente, bueno, Málaga se vive todo el año porque el clima que tenemos es fantástico. Málaga es una ciudad de invierno, que no se nos olvide. Totalmente, la bondad del clima, y lo que no podemos es dejar de hacer, porque a petición de nuestro querido público, que está diciendo que ve poca en el primer plato, y como yo ya he probado alguna que otra, fantástica, y les puedo asegurar que el sabor, el regusto es como una cucharada de gazpachuelo, solo que con esa cobertura que le da la doble, como ha explicado Adolfo Jaime. Hemos dicho el tartar de lubina, y para aquellos que no han estado atentos, aquellos que se han incorporado ahora a PTV y a Meso y Mantel, hemos hecho un tartar de lubina, pero principalmente una novedad en este sentido gastronómico del que estamos hablando, que son esas croquetas de gazpachuelo, que no es otra cosa que la realización cada uno del gazpachuelo como lo haga. Tú nos has dicho esa patata con la hojita de laurel, la mayonesa con el aceite suave de oliva. Como si lo quiera hacer, en vez de patata le puede echar arroz. Claro. O sea, tanto monta tanto, eso. Exactamente. Va al gusto. El arroz cogería a lo mejor más consistencia después para el pasado. Importante, la batidora y un pasado muy fino. Muy fino. Muy fino, que quede una crema. Sí. Con una textura de crema. Bandeja, un film. Congelador. Con el agua que se le pasa para que quede bien adherido el film la bandeja. Sí. Y se le añade el gazpachuelo. O sea, el gazpachuelo. Congelador. Muy sencillo, muy fácil. Sacamos, cortamos como ha hecho. Y lo cortamos al gusto que queramos. Y
la medida que queramos. Rebozamos. Rebozamos. Harina, huevo y pan rallado. Y al congelador de nuevo. Rebozado ya. La sacamos y le vamos a dar un segundo rebozado. Ya con el huevo y el pan rallado solo. Y ahí tenemos la prueba de cuando hay un segundo rebozado y cuando solo existe el cortado primero de la placa y el primer rebozado. Si lo metemos directamente, nos la tendremos que comer mucho antes. Porque no aguantarán. Y tenemos un riesgo, que se pueden romper. Y se nos va el gazpachuelo. Pero el gazpachuelo me lo he comido yo mojando pan también. De que el gazpachuelo nunca se puede perder. Nunca se puede perder. Pues esta ha sido nuestra propuesta gastronómica en el día de hoy con Adolfo Jaime y con el señor Rico, que en esta vez puede informar a todos los presentes y incluso los ausentes que nos vean la semana que viene, que la semana que viene vamos a venir, nos vamos a ir a la barquilla, vamos a espetar y después nos vais a tener preparado callos de gazpachuelo. Callos de gazpachuelo. Recuerden que después habrá aquí una jornada gastronómica del gazpachuelo, que nos advertía Adolfo, y nosotros que estaremos muy atentos. Ya saben que todos los gastronómicos siempre estamos ahí. Señores, la semana que viene nos vemos, tenemos que cortar ya, porque créanme ustedes que vamos a ir probando, porque a lo mejor no le he cogido yo el gusto a la primera del dos. Don Adolfo. Gracias a ustedes. Nos vemos la semana que viene. Y nos vemos, si Dios quiere. Nos ponemos el atavío de espetero y la semana que viene. Espero que la hayan pasado muy bien todos. En mesa y mantel les esperamos en los baños del Carmen con este fantástico balneario, con estas fantásticas vistas y con este personal magnífico y con esta carta que es también magnífica. Todo aquí en PTV y donde siempre, en Málaga. Fruterías Ernesto, tres generaciones de fruteros llevando cada día las frutas y hortalizas más frescas de Málaga al mercado de Atarazanas. Y Aceites, la flor de Málaga, han patrocinado este programa.